Dije yo, ¿verdad?, que este partido, para mí, pues, estoy hablando como yo, es que el equipo salga con la mejor alineación posible y a jugar libre, abierto, o sea, que te demuestren qué pueden hacer. Yo pienso que la forma de poder sacar una buena conclusión de un partido como este, que ya no tenés la presión de que tenés que a fuerza ganar porque estás en una posición de estar peleando clasificación, ya no, ya todo eso está fuera. Entonces es un partido libre, y ese partido libre te puede servir para ver qué jugadores realmente tienen carácter, tienen calidad, tienen capacidad para enfrentar a un México. Si tú vas a especular para, entre comillas, entiendo yo cuando tú decís digno perder 1-0 o empatar, ¿verdad? Pero yo siento que con eso no vas a ganar nada, ganas más si vas realmente a probarte, más allá que perdas, como te dije yo, 5-0. Yo creo que a veces las conclusiones que tú puedas sacar de un partido son más importantes que el marcador. Y para eso tenés que jugar sin complejos. Ya hoy no te, hoy ya perder 1-0, 10-0 es lo mismo. O sea, al final va a quedar en la anécdota cuántos goles te metan, pero si tú creces después de eso, entonces ya ganaste algo. Entonces yo, en lo personal, pienso, me gustaría que la selección saliera a jugar, o sea, no especular nada, probarse a sí mismo, y claro, como digo, con la mejor alineación posible, que él considere los mejores jugadores para hacer ese partido realmente que hasta ahorita no hemos hecho. Hasta ahorita, vaya, no nos han goleado, no hemos perdido 3 goles. 3-0 en Canadá. Pero así golea. Pero tampoco es que nosotros hemos generado nada, si la cuota de goles anotados es bien baja la que hemos tenido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos engañado. Creemos que competir es que no nos goleen, es andar detrás del balón, es luchar. Y en ese sentido siento que toda la crítica va que hemos mejorado un montón, hemos ganado un montón. Pero si yo quiero ver, analizarlo en función de la propuesta ofensiva de un equipo para buscar ganar un juego, realmente es bien poco. Es bien poco. Entonces, allí es donde yo siento que este partido podría cambiarle todo el pensamiento y todo que se ha venido, y demostrar realmente si tenemos esa capacidad, porque si no, o sea, vamos a estar con la ilusión de que porque no porque seamos mejores, sino que porque van a haber más oportunidades vamos a clasificar el próximo mundial. Pero ese para mí es un análisis equivocado. Okay. Nosotros debemos estar pensando porque hemos mejorado, sí, y porque somos mejores. Pero si solo porque hay más plazas, entonces creo yo que es el análisis equivocado. Entonces yo creo que esta selección debería, a partir de hoy, tratar de demostrarse de qué están hechos. Si perdiste 5-0, perdiste 5-0, pero jugás sin complejos. Quizás la medida del crecimiento, el estándar de crecimiento, no va a pasar tanto para usted por el resultado, sino más bien por las formas y la propuesta de juego que podamos tener. Seguramente, Emiliano, debe ser el partido más complicado, incluso como para hacer esa propuesta, y en ese sentido podríamos ver qué tanto hemos crecido, ¿no? Porque jugar en México de tú a tú, lo que admira México. Sí, no, y aparte, yo tengo mis reservas. Yo prefiero un equipo más equilibrado. La verdad que nuestra propuesta ofensiva es corta porque tenemos pocos delanteros. Honduras tiene una propuesta, en teoría, ¿no? Por jugadores, mucho más rica, entre comillas, ofensiva que nosotros. Y tampoco ha logrado nada en su juego. Y es uno lo han goleado mucho más que a nosotros. Bueno, Honduras es de las más goleadas, pero creo que en estos partidos está muy bien lo de jugar sin complejo, me parece bien. Lo de abrirse tanto, yo no estoy tan convencido de eso. Fíjate, Emiliano, que yo no, o sea, no sé, que cada quien puede entender algo. Yo no estoy diciendo que te vas a ir a abrir a los claro, sino que vas a presentar una propuesta realmente donde demostrar hasta dónde tus jugadores son capaces de algo. Uh-huh. Porque, mira, yo no quiero entrar en la comparación con Honduras, porque Honduras es la peor selección
que yo recuerde en mi vida. Nunca una selección ha sido tan mala como la que ha tenido Honduras ahora, que ha sido una sorpresa. Yo, acuérdense, cuando empezamos a hacer el análisis, yo decía que Honduras ya era una selección vieja, uh-huh, y que yo no le veía mucho. Inclusive metí ahí también a Costa Rica. Correcto. Sí. Todos lo metimos. Pero no hemos estado tan equivocados, porque al final a Costa Rica le ha costado precisamente por eso. O sea, he ido rascando puntitos quizás por la experiencia, cosa que nosotros no hemos tenido, y esa ha sido una... Pero el punto es que si nosotros este partido tenemos que aprovecharlo para ver hasta dónde realmente podemos, porque vaya, está bien, en parte entiendo lo que dice Emiliano, ¿verdad? Vas a ir con México, el Azteca, si te abriste pueden meter 5 goles bien fácil, y no se trata de eso, pero en la otra eliminatoria México no va a estar, no va a estar Canadá, no va a estar Estados, claro, Unidos. ¿De qué estás hecho para los otros equipos? Porque, uh-huh, no puedes irle a jugar a un Curazao o algo como que fuera, sí, México, claro, porque entonces no has avanzado. Yo siento que este es un partido que como un bono que te han dado para, vaya, demostrarte a ti mismo que podés. Porque yo siento que no es que no tengamos delanteros, si delanteros tenemos, lo que pasa es que no los ha llamado. O sea, cayó en esa subracha negativa Nelson y ya no lo llamó hasta últimamente, pero no es que haya desaparecido. Sí. Teníamos a que está en Águila, que está jugando ya. ¿David Rugamas? Rugamas, que contra el Caribe se empachó de hacer goles y después no. Entonces, delanteros tenemos, lo que pasa es que si no hay una función ofensiva, ahí andan como anda el que pone siempre titulares, ¿cómo se llama? Gil o Joaquín Rivas. Rivas para arriba y para abajo, sin que le generen jugadas de gol, ¿verdad? Entonces yo siento que él, ahí es donde él tiene que decir, bueno, hagamos una propuesta de veras de juego nuestro, uh-huh, no de destrucción del rival, no andar detrás de ellos viendo cómo le cerramos los espacios, uh-huh, que es lo que hemos hecho realmente. Y por eso nos ha costado tanto hacer goles y por eso es que al final estamos donde estamos ahorita. Pues entonces, si queremos crecer, es función en la propuesta que hagamos para adelante. Uh-huh. Si no, vamos a estar en lo mismo. ¿Tenemos, sí, jugadores para esa propuesta? ¿Para ir para adelante? Yo creo que hemos ganado en equilibrio, ¿no? Uh-huh. Si bien en goles en contra, somos, mirando de abajo hacia arriba, tenemos a 3 equipos detrás de nosotros, ¿no? Uh-huh. Jamaica, Honduras y Panamá. Eso creo que hemos ganado en equilibrio. Yo me llevo el partido de la Copa de Oro, me pareció que la propuesta fue buena. Pero sí nos tuvimos... Contra México, sí, nos tuvimos que dedicar mucho a tratar de cortar el juego de ellos. Y México, al ser un equipo con figuras como las que son, cuando nosotros tuvimos la pelota casi no le pudimos hacer daño. Uh-huh. Pero creo que en ese aspecto, más allá de la propuesta que el profesor o los jugadores quieran hacer, creo que la calidad del equipo rival es el que te condiciona. Va, pero está bien, yo estoy de acuerdo, pero aquí sí tenemos jugadores. O sea, tenemos jugadores toda vez que tú los hagas la propuesta, ¿verdad? Pero, uh-huh, si no haces la propuesta, entonces nunca vas a saber. Uh-huh. Yo te voy a poner un ejemplo, pero yo estaba pensando, güey. El Alianza contra el Tigre de Monterrey, y el Alianza contra los Rayados de Monterrey, un año y un año. Contra los Rayados de Monterrey empatamos aquí, perdimos allá. ¿Por qué? Porque el equipo hizo una propuesta conservadora. La mentalidad de Jorge Rodríguez era no abrirse, no perder. Entonces empatamos aquí un partido medio ahí aburrido, pero empatamos, y allá perdimos después 1-0 versus la propuesta del siguiente año contra Tigres con Wilson Gutiérrez. Aquí se le ganó a los Tigres 2-1, un buen partido, y allá casi les complicamos la vida en el último segundo que nos anotan el gol. Dos propuestas distintas, con básicamente la idea de uno conservador y la otra ir y sin complejos y pararte. ¿Qué equipo dejó mejores sensaciones? La contra Tigres, todo el mundo ilusionado. ¿Por qué? Porque el equipo fue sin complejos, jugó, okay, con un contención nada más.
Entonces, ahí es donde yo digo que jugadores sí tenemos. Tenés a Kevin Reyes, que ya demostró que tiene una gran calidad. A Jairo Enríquez, que ha demostrado por momentos. O sea, tenemos un buen equipo, como dice Emiliano. Tenemos un equilibrio porque hay una buena defensa, hay un buen portero, hay buenos volantes. Bueno, pero hacerlo jugar para ir a ganar el partido, no para andar detrás del rival. Que ese es lo que nos ha hecho falta. Entonces, claro, en el fondo es porque queremos vender la idea que porque no nos golean, entonces hemos crecido. Es mentira, ese no es un argumento. Demostrarlo, de veras creando 10 ocasiones de gol o 5 ocasiones de gol, aunque perdás. Okay. Bueno, vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a analizar planteamientos tanto de la selección de México como la selección de El Salvador. La invitación para que prueben los